A conversar de inmediato con el doctor Miguel Ángel Carrasco en esta jornada. Vamos a saludarle. Doctor, alcalde de la comuna de Paillaco, ¿cómo está usted? Bienvenido a nuestra edición de la 13. Gusto de saludarle en esta jornada. ¿Cómo está? Hola Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio y un saludo cordial a todos los auditores de Radio Diferencia. Bueno, muchísimas gracias, alcalde, por comunicarse con la radio. Preguntarle cómo ha sido estos días de gobierno comunal en la comuna de Paillaco, entendiendo que ya cumplió prácticamente un mes en el municipio paillaquino como alcalde de nuestra comuna. Mira, esta semana por lo menos ha sido bien intensa, principalmente porque estamos en todo el proceso de fortalecimiento de los dispositivos de salud rural que se instalaron o que se están instalando desde hace algunas semanas. Esta semana estuvimos, bueno, hoy día vamos a Pisurrupulli a verificar el funcionamiento del sector 2 y ya estamos diseñando la instalación del dispositivo en el sector 3. También es importante destacar, a lo mejor la gente se olvida, pero nosotros el 28 cumplimos un mes ya de gestión de alcalde y se han hecho cosas, las personas sienten que ha cambiado el aire, que está fluyendo más la coordinación y el trabajo con los concejales. Prueba de ello es que esta semana, por ejemplo, estuvimos en Santa Filomena. Recorrimos el Callejón Opit, visitamos la escuela, visitamos el sector periférico de La Posta, por el tema de las necesidades que tiene el sector, las necesidades de recolectar la basura a tiempo, de evitar que los perros rompan las bolsas y se generen efectos secundarios por la basura, la necesidad de mejorar el camino, y también nos hicieron ver lo importante que sería para ellos mejorar la luminaria, por ejemplo, fortalecer la escuela y construir una ciclovía. Y el día de ayer, junto a los concejales Cortés, Alvarado, Navarrete, y con el monitoreo cercano del resto de los concejales, tuvimos una reunión en Obras Públicas donde trabajamos con Vialidad en específico el tema de los caminos. También vimos la posibilidad de que llegue una nueva moto niveladora a Paillaco para mejorar las condiciones de nuestros caminos. Y también un tema que a todos nos importa y que nos tiene siempre expectantes es el tema de la doble vía. Y de Correcto. ahí fue que se nos anunció que el próximo año, el segundo trimestre del próximo año, se espera licitar el estudio de la doble vía y de esta forma ya dejar imbricados los procesos para que el 2025 se licite definitivamente la doble vía entre Paillaco y Valdivia. Bueno, la pregunta típica que hicimos en ese momento fue si iba a ser con o sin peaje, pero eso todavía no está resuelto. Así que tenemos muchas novedades. Este Consejo Municipal es bien rápido en el sentido de que hay muchas novedades todas las semanas y por eso es importante que nos puedan escuchar a través de Radio Diferencia. Bueno, varias cositas que han estado realizando específicamente en terreno, alcalde, como los operativos, por ejemplo, a través de los diferentes puntos de la comuna han estado realizando también diferentes trabajos, sigue el proceso de vacunación también, llegaron más vacunas en el transcurso de esta semana, por ejemplo, siguen, por ejemplo, las tomas de PCR, también algo que también están liderando ustedes por medio del municipio o su encargado, en este caso, de la Comisión de Salud, también don Rodrigo Jancho, el doctor Rodrigo Jancho, etcétera. Muchísimas novedades que hay precisamente en la comuna de Paillaco. Sí, efectivamente es el sector de la salud el que se ve más intenso porque, bueno, el alcalde es médico y el presidente de la Comisión de Salud Odontólogo, por lo tanto, la velocidad de esas áreas son muy intensas, pero también tenemos desarrollos en otras áreas. Por ejemplo, para la próxima semana tenemos una reunión para poder presentar en Santiago el programa piloto que queremos implementar, que se llama Experiencias Compartidas, que es un programa piloto innovador, único a nivel nacional. Y el día martes al mediodía tenemos una reunión del Consejo Municipal que lidera el concejal Jancho con el subsecretario de Salud, entre otros temas, para ver cómo financiar de manera permanente los dispositivos rurales, cómo potenciar la atención domiciliaria. Y también un tema importante, ¿qué va a pasar con el nuevo hospital de Paillaco? Yo creo que muchas personas en sus casas o muchos auditores se preguntan, ¿qué va a pasar finalmente con el hospital de Paillaco? ¿En qué va eso? Y por eso es que esta reunión es tan importante,
porque queremos manifestarle al subsecretario la importancia que tiene un hospital para Paillaco y también un proyecto innovador que queremos presentar que se llama Lo Doctor, junto al municipio de Futrono, junto al municipio de Los Lagos y dos municipios de la región de Los Lagos. Significa que llegaríamos a la atención domiciliaria, pero ahora urbana, porque hay muchos avances, mucho progreso en el sector rural y muchas personas en Paillaco deben estar preguntándose cuándo viene la mejoría del consultorio, cuándo viene la atención domiciliaria urbana. Bueno, estamos trabajando en eso y por eso son estas intensas reuniones que vamos a tener en Santiago la próxima semana. Bueno, hasta Valdivia llegó usted precisamente el día de ayer, también tengo entendido, para conversar también con el Seremi del MOB, lo decíamos recién también, si no me equivoco usted lo mencionaba ahí, con el fin de analizar proyectos para mejorar la conectividad vial, de nuestra comuna. Entre eso también está, varias reuniones, como usted lo acaba de decir, que han sostenido en el transcurso de la semana anterior también, variadas reuniones. El Consejo Municipal también visitó esta semana, por ejemplo, la construcción del Estadio de Santa Filomena, donde conversaron con su dirigente en ese lugar, una importante visita en terreno, insisto nuevamente, que están realizando ustedes en diferentes lugares de la comuna de Paichaco. Sí, la única forma de que una autoridad realmente sepa lo que pasa en su territorio es ir al terreno, es saber realmente lo que aqueja a los vecinos, porque claro, cuando uno entra al sillón municipal tiene una idea prefabricada, tiene una intención, tiene un programa de gestión, pero a medida que pasan los días ese programa va modificándose, se va transformando de acuerdo a los requerimientos del territorio. Por eso es tan importante llegar a sectores como la semana pasada estuvimos en Picho Ropulli, la semana antepasada estuvimos en Arcoíris y esta semana estuvimos en Santa Filomena, y eso finalmente motivó que nosotros vayamos con los insumos necesarios a Valdivia, al Seremi de Obras Públicas y a las autoridades de vialidad. Vamos con los insumos necesarios para poder hacer las peticiones justas. Por ejemplo, para este municipio es fundamental la construcción de ciclovías, por ejemplo, entre Paillaco y Trupulli, y también entre Santa Filomena, entre La Posta y la villa de ahí del sector del Naranjo, y así ciclovías en diferentes sectores de la comuna. Y también para nosotros es fundamental el tema de la recuperación de los caminos. Por eso es tan importante que cuando uno va a terreno, levanta necesidades, se pueda gestionar rápido el dispositivo a nivel regional. Y lo otro importante, que es fundamental, que muchas personas nos lo reconocen y nos lo hacen saber en cada momento, es la forma en que está trabajando este Consejo Municipal, que es un Consejo Municipal que trabaja en equipo, que claro, evidentemente en un mes hemos tenido nuestras diferencias, pero dialogando, respetándonos, entendiendo que hay distintas verdades que van hacia el mismo bien común, se puede llegar a un acuerdo y se puede construir la paz social. En este momento lo que más necesita nuestro territorio, lo que más necesita nuestra sociedad, lo que más necesita Paillaco, urbano y rural, es la paz social, que las autoridades se entiendan y que los concejales estén de la mano trabajando con el alcalde. Excelente, esa es la idea. Bueno, el municipio también habilitó un número de WhatsApp, alcalde, para recepción de documentos en Paillaco. Me gustaría que nos comente un poquito más de este número, de esta forma, ¿cierto?, de poder llegar al municipio también, que sea más fácil hoy día en pandemia. Sí, bueno, en pandemia la hay que modernizarse, hay que generar dispositivos electrónicos que sean capaces de acoger todos los requerimientos de la comunidad. Es en ese contexto que se creó un WhatsApp municipal de la oficina de parte, donde toda la comunidad puede manifestar su inquietud de hacer llegar documentos para, de esa forma, de manera rápida, poder agilizar los procesos, porque con este tema de que a veces estamos fase 1, a veces estamos, estuvimos casi 2 meses en fase 1, de repente no existe velocidad o no existe la velocidad necesaria en la municipalidad para ejecutar los requerimientos y escuchar las necesidades de las personas de manera efectiva, y estos dispositivos tecnológicos modernos, que es el WhatsApp, nos permite recoger de manera inmediata, de manera ágil, los antecedentes y los requerimientos de las personas. Así que lo importante es que la gente sepa que todas las cartas, solicitudes de la comunidad lo pueden hacer a través del número de WhatsApp que está en la página web y que nosotros vamos a ir difundiendo diariamente
para que la gente lo comience a memorizar y lo registre dentro de sus contactos en los celulares. Perfecto. Bueno, otra visita importante que tuvo usted en el transcurso de esta semana y que pudo conversar con él es con el Seremi del Deporte, don Cristian Chantani. Alcalde, me gustaría preguntarle qué puntos importantes sostuvieron en esta importante reunión que sostuvieron precisamente en el transcurso de esta semana. Bueno, el Seremi Cristian Chantani vino a entregar una serie de implementación de dispositivos para mejorar la actividad deportiva y bueno, vino a hacer el saludo protocolar y en ese sentido fue donde nosotros le manifestamos el interés que tiene Paillaco de crear escuelas deportivas en esta primera etapa. Nosotros sabemos que el básquetbol está bien desarrollado en Paillaco y también sabemos que existe mucho talento en el tenis, pero nosotros notábamos que faltaba articular un poco más el fútbol, así que le pedimos apoyo para crear una escuela de fútbol femenina y una escuela de fútbol masculina, ojalá que sea dirigida por seleccionados nacionales con el apoyo de todos los monitores y la coordinación de todos los monitores de Paillaco y de sus escuelas de fútbol. La idea es potenciar el semillero que se está haciendo ahora y de esta forma poder rescatar talentos y poder darle las oportunidades para que se muestren en otros territorios. Y también tuvimos la visita del Seremi Pedro Lama el día de ayer, parece que son estas cosas que ocurren. Sí, el día de ayer. Nos comunicó también, sí, nos comunicó la existencia de recursos, la llegada de recursos para potenciar las organizaciones sociales. Y lo más importante, que me he olvidado, es que el día de ayer, parece que fue también, o antes de ayer, tuvimos la reunión con el rector del CFT de Los Ríos, con el rector del CFT de Los Ríos, que es la unión, y nosotros le pedimos formalmente que Paillaco sea subsede de este centro de formación técnica y que se abran carreras para paillaquinos. Por ejemplo, nosotros estamos muy interesados en que se abra, por ejemplo, la carrera de técnico en construcción en Paillaco y también estamos muy interesados que se abra la carrera de técnico en datos, en Big Data, en manejo de datos, en redes sociales, también en la comuna de Paillaco. Y de esta forma nosotros le abriríamos la posibilidad a los estudiantes de futuro, ¿no?, para que viajen a Paillaco y se puedan educar acá y también a los estudiantes de Los Lagos. La llegada de una subsede de un centro de formación técnica es una gran noticia, primero, porque muchos estudiantes de Paillaco, muchos jóvenes de Paillaco ya no tendrían que viajar a Valdivia para formarse. La llegada de estudiantes de otras comunas le genera movilidad, trae circulante y de a poco Paillaco se puede ir transformando en una ciudad de formación superior, en el sentido, no una universidad, pero ¿por qué no Paillaco transformarse en el mediano plazo en un centro de formación técnica regional, donde además de la llegada del CFT regional con dos carreras, después puede llegar una tercera, una cuarta y también crear un centro de formación laboral? A través de la educación, a través del conocimiento, se produce movilidad social. Y por eso es importante que podamos en el Liceo de Paillaco crear la carrera de técnico en enfermería, que es un anhelo que tenemos muchas personas en Paillaco, y también es importante traer estos centros de formación técnica, ser subsede de estos centros de formación técnica para que nuestros jóvenes de Paillaco puedan formarse en carreras de alta rentabilidad. Todos nosotros los que hemos hecho una u otra construcción sabemos lo importante que es un técnico en construcción que cumpla las normas, que tenga que sea técnico de nivel superior, que tenga los requisitos de los semestres correspondientes, que tenga las normas correspondientes, tenga la formación adecuada, porque eso le permite a todos los y las jóvenes de nuestra comuna tener una formación que le permite una alta rentabilidad. Y el mundo del siglo XXI, el mundo de las redes sociales, el mundo de los datos, exige técnicos altamente capacitados en Big Data, en datos, en redes sociales y todo el manejo de la información. Por lo tanto, esas son carreras del futuro, es lo que nosotros queremos tener acá en Paillaco. Perfecto. Alcalde, lo último, preguntarle ya, bueno, actualmente en Paillaco hay una cantidad de 26 casos activos hasta el día de ayer. Aún todavía no conocemos la información de esta jornada de viernes 30. 419 casos activos y Paillaco tiene, lo decíamos recién, 26 casos activos. Salió de cuarentena el pasado miércoles. Gozamos de fase 2 de transición que abarca cuarentena solamente los fines de semana. ¿Qué le parece esta noticia para Paillaco, considerando que Paillaco estuvo aproximadamente 2 meses en cuarentena? O sea, nosotros estuvimos constantemente peleando, empujando para que Paillaco salga de cuarentena y esté finalmente en fase 2. Pero ahora lo importante es que esta libertad, esta mayor posibilidad de encuentro y de reunión se cuide.
en el sentido de que hay que mantener las normas, el distanciamiento, hay que mantener todos los protocolos para no perder la categoría en que estamos, sino la idea es seguir avanzando a fase 3 para que de esta forma podamos tener aún más libertades. Hay que cuidarse, hay que mantener la distancia, lavarse las manos, usar mascarilla, al primer síntoma respiratorio consultar o aislarse. Son todas recomendaciones que parecen repetitivas, pero que si nosotros, cada uno de nosotros y nosotras, las aplicamos, vamos a mantener los casos de contagio activo a raya y de esta forma no tendríamos que retroceder. Alcalde, ¿algo más que quiera agregar usted a esta conversación, a esta entrevista al respecto? O sea, agradecer y dejar claro que no perdemos ni un minuto en trabajar hace algunos instantes antes de que iniciáramos el contacto con la radio. Tuvimos una reunión de trabajo con la Junta de Vecinos del Manzano, con comunidades indígenas, con clubes deportivos. En la mañana tuvimos una reunión extraordinaria de Consejo Municipal donde tratamos muchos puntos áridos, a veces son complejos como son el tema financiero, pero este Consejo Municipal, cada uno de los 6 concejales está caminando a una velocidad realmente intensa que me tiene muy contento, porque si el alcalde anda rápido y los concejales andan rápido, Paillaco avanza rápido hacia la modernidad y hacia la solución de sus problemas. Así que agradecido de la comunidad y también de la forma en que se acercan al municipio, se acercan con respeto, se acercan con transparencia. Este es un municipio de puertas abiertas. Cuando decimos que es de puertas abiertas, es realmente de puertas abiertas. Estamos disponibles para que los dirigentes, los y las dirigentes vengan, puedan tener acceso directo, conversar directamente con el alcalde. Existe una serie de profesionales jóvenes, profesionales que están dispuestos y dispuestas a entregar lo mejor de sus capacidades para ir resolviendo cada una de las brechas. Ahora es el tema de la salud, porque estamos en pandemia, pero después va a venir el trabajo intenso del retorno a clases, después va a venir el tema de los caminos, y así cada vez que vaya pasando el tiempo, que entre paréntesis pasa volando un mes, vamos a entregar lo mejor de nosotros para sacar a Paillaco adelante. Muchísimas gracias, alcalde, por conversar con nosotros en esta tarde, en nuestra edición de la 13. Agradecemos este contacto telefónico, muy amable. Ya, pues, gracias a ustedes. Chau. Muchas gracias, muy amable.